Antonio Ángel, de Cinegética La Trapera, congrega a sus amigos y monteros para celebrar la batida jabalí de las fincas La Trapera, El Moro y El Moroquí. Una mañana fría y ventosa, que no desanima las ilusiones de los monteros y monteras, pero sí condiciona en un buen resultado montero. ¿Qué tal? Bien. Bueno, vamos a cazar hoy la mancha, ¿nos explicamos un poco qué vamos a cazar? Pues nada, vamos a cazar hoy la finca de un coto particular que tenemos entre unos amigos, más dos fincas más. Una se llama el Punta de la Trapera, el Marmo y el Moroquín, que es allí al fondo, lo que tenemos allí, y luego en la vaguada esa también. Es una batida a cochino, no se pueden tirar venados ni nada, y es más de cuerda. La vamos a cazar con prácticamente la mayoría es umbría, hay un poquito solana es lo que vamos a dar, pero vamos, yo creo que escaparemos bien, a ver a las 3 de la tarde cómo se presenta. Pues vamos a hacer el sorteo, ya tienen a toda la gente ahí. Vale. Y luego nos vamos a campo. Venga, pues muchas gracias. Luego nos vemos. Yo he venido dos veces y la verdad que las dos veces he tirado. Creo que bien, yo vengo contento porque hoy hace mucho viento y quizás el día no promete mucho por eso. Pero de todas maneras, bueno, esa mancha es muy buena. Siempre cochinos, además se consiguen cochinos muy buenos. Es mata y cuelga. La junta de carne se va a hacer en la finca de Los Bermeos, en la sala de despiece que tenemos autorizada allí. Haceros ver con los puestos colindantes. No tiréis en dirección y tirad pasados los bichos para atrás. El tema de la carretera para abajo este año se van a montear tres fincas. Lo que es el coto del puntal que se ha agrandado de la carretera para abajo. Una finca, el Morroquí, y otra, el Marmo. Pedro nos va a hacer una cosilla que la va a dedicar a todos los monteros, ¿vale? Dedicada a nuestros amigos, compañeros, todos los que ya no pueden estar con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amigo montero, ya te has quitado el sombrero para rezar por aquellos que no están, por aquellos que se fueron. Sé que habrás pensado alguna vez que quizás estés monteando en las umbrías del cielo, en puestos hechos con mimo, con mucha afición y esmero. Y si nos acercamos con los ojos de la fe, veremos que llevan como los nuestros matas de Jare y Romero. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen! ¡Y viva España! ¡Viva! Como Antonio Ángel nos tiene acostumbrados, realiza un sorteo rápido y acertado. Se sortean primero los puestos de los cierres para posteriormente sortear los puestos de la traviesa centrales. Porque dicen que dan buenos resultados los que han venido. Yo vengo desde Villa del Río, Córdoba. Vamos a probar, si hay suerte, pues repetiremos. Si no, a ver qué hacemos. La montería es así, es la suerte. Vamos a jugar con un poquito con mala suerte. El aire hoy en umbría nos vamos a quedar resistidos. Y si pega mucho el aire, los cochinos no se van. Los realeros. Los otros protagonistas de la montería nos cuentan su impresión de la mancha. Hemos cazado otro año aquí, una mancha chiquita con mucho monte de la zona esta. Los tiraderos para estarse finos, es como tiene que estar, pero llegan ahí los perros donde se aprietan bien. ¿Qué perro os gusta cazar? Bifones, cruzados, podencos, traemos tres realas.
siempre uno de si pena. Hay cochinos que echaremos un buen día. Hombre, estupendamente, hay que pasárselo como los enanos. Hay que pasárselo bien, 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 bien. Si no, no venimos. A ver. Que tenga suerte y luego nos vemos. Pues muchas gracias, compañero. He tocado el número uno del cierre de los Bermejos. Ahí va más de acuerdo. Así puede ser. Seguro. Así tenemos suerte. A la raya está ancha. ¿Vale? Tenéis que pasar una, sí, dos y cuando empecéis en esta ancha. Es la que está casi enfrente del partido de tu. Ahí estamos, ¿vale? Cinta detrás de la mata esa. Ahí, ¿no veis el papelito ahí colgando? Sí, sí. Ahí está. Tened cuidado para abajo, que abajo no abréis para allá, que está la traviesa que sube para arriba. Vale. Y el dos está por ahí, ¿vale? Vale. Muy bien. Ahí. Esto me parece bonito. Tenemos aquí una raya ancha, aquí un poquito, y la vereda es ahí, y la vereda está aquí, por si viene. Y nos entra. Ya está, con la escopeta. Hoy vamos a cazar con la escopeta, con bala Brownie. Y esperemos que entre, hombre. El día está muy malillo hoy y tenemos mucho aire. Y no se escucha bien las reses pasadas, pero algo intentaremos pasar, ¿sabes? Otro Brownie. Hoy está la mancha buena, pero se la va a cargar de ahí. Chica, una mira así. Esperemos que se te viene el día. Salió algo por ahí ya. Es que si no me dice que están aquí con los guarros aquí delante liados. Ah, que están con los cochinos ya liados, ¿no? Vale, venga, perfecto. Debido a un intenso viento, en el día de hoy, los monteros han de estar finos. No con los disparos, sino con el oído.
te dice que no hay y que no se ha olvidado un cuchillo. Hombre, claro, el día nos acompaña como para decir lo que de verdad había y demás, pero el Adra ha habido bastante y ha estado bastante bien, desde mi punto de vista. Ahora te vamos a sacar una piara allí. Tú ya estás, Río Bueno. Sienten los tiros ping-pong, las ladras y todo. Yo no quiero decir nada, pero cuando habéis dicho... No sé qué, era imposible que lo digamos. Yo no oigo al compañero que venía que no a 10 metros, 15 millas, no lo oía. Si llega hasta el día bueno, mira, allí que en la montería toma por culo, hubiéramos disfrutado más que sintiendo tiros y ladras y todo. Pero vamos, que para el día tan malo, acuérdate que ha cumplido. Mira, mira, hay tres muertos, tres, cuatro, diez. Pues hay unos pocos chinos muertos, al final. Se me ha metido y le he pegado dos tiros, me parece que no le da cara, voy a buscarlo. Este cochino iba para nosotros, Hasta el año que viene, Rubén. Bueno, vivo la caza. Venga, vivo la caza. Y hasta el año que viene, Paquito. Este cochino es el que has tirado montado, ¿a que sí? Sí. Lo has tirado muy tapado. Muy tapado, ahí casi ya metido por el monte ya. ¡Pim! Me la han cogido los perros ya delante del río. ¿Y qué te pasaron? ¿Un poco? No, uno nada más llegaba, uno. Pero como un avión, que no nos dio tiempo ni sacar la funda. Eso era un avión. Yo digo, ¿se ha montado en el coche de Fernando Alonso? había cochino aquí. Mucho cochino. Termina la batida con una exquisita comida en la finca de la Casa Los Bermejos. Se ha obtenido un resultado montero muy acorde, a pesar de la cantidad de viento y aire posibilitado los lances a los monteros. Hoy hemos estado en la montería El Punta y hoy no hemos tenido suerte. Bueno, otra vez será. Por el día que lo tenemos. Al año que viene. En la otra triunfamos, pero en esta no hemos disfrutado. Esta no ha podido ser. A la siguiente, a la siguiente ya será. Que no tiene nada más que la piel. Cuando ya oía los perros más batalla, pues cuando ya empecé a correr. Y mira que ahí no se puede correr mucho, hay mucho monte. Pero yo lo tenía ya. Habéis abatido el mejor guarro de todo. Ha sido los perros. Hoy los mejores de la montería. Venga. Bueno, Antonio, hemos estado hoy en la montería y bueno, no se nos ha dado quizá de todo bien, pero dentro de lo que cabe y para la finca que es, yo creo que el resultado está más bien un poco acorde a la finca que es, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. Después del día que hemos tenido, que se ha cargado la batida, la montería, vamos, ha estado de aire y entonces le han pasado a la gente, los cochinos no se han enterado y se ha fallado y la gente no ha sentido ladras, ni tiro, ni nada de todo. Y se ha cobrado unos 16 o 17 cochinos y uno será bronce. Yo creo que está muy bien. Sí, para el día que hemos tenido. Hemos estado entrevistando a los perreros y ya nos han estado contando ahí el lance. Ha sido un lance bonito con los perros y es un jabalí bonito, pero bueno, en el vídeo. Así que nada. Y luego los perreros han dicho que también, vamos, que salían los cochinos y eso, que han tenido mucho, pero que vamos, que la gente no han entrado, no se han matado. El día te pasamos los cochinos y no te enterabas ni siquiera. El día malísimo, malo. Pues nada, pues. Pero esto es así. La siguiente se dará mejor y es caza en abierto. Para el año que viene ya veremos a ver. Y ahí están los cochinos para el año que viene. Venga, seguro, pues vale. Bueno, pues nos vemos. Pues venga, pues muchas gracias.